Vale, vamos a ver. Estamos en la versión AdPro, en el view model de ahora mismo lo que es la rama AdProducts de la Shopping List básica. Bueno, básica, ya dejó de ser básica hace tiempo, pero la historia era el funcionamiento este, ya lo había explicado, y está aquí en los comentarios, aquí que tengo aquí una turra importante de la lógica esta del boolean. Entonces decía, el método ADD está definido en la interfaz collection y vale tanto para sets, para diccionarios y para, bueno, diccionarios son maps y para listas. La idea es que devuelva true cuando efectivamente la acción se ha llevado a cabo, o sea, cuando se ha añadido el elemento. Si no se ha añadido por algún momento, devuelve false y eso nos permite gestionarlo, ese false, en el nivel superior. En las listas, por definición, siempre devuelve true. Entonces, esto siempre va a devolver true por el hecho de ser una lista, porque en una lista siempre añade, porque si el elemento está repetido no pasa nada, lo vuelves a añadir en un índice nuevo, no como un conjunto donde no se permiten duplicados. Bien, partiendo de eso, lo que hice fue seguir esa lógica. Dejo privado el añadir un elemento ya creado, porque a mí lo que me llega desde la vista realmente es un nuevo string. Entonces, en el ViewModel es donde instancio el nuevo Shopping Product con ese nombre de producto, con ese string, y lo añado. Este add, de hecho, siempre debería, también va a devolver siempre true, porque aquí siempre va a añadir, si esto siempre devuelve true, esto siempre devuelve true, que es al que estoy llamando desde aquí, esto siempre devuelve true. ¿Qué estoy haciendo? Forzando con mi código que si está que solo lo añada si ninguno de los elementos de la lista cumple que ese producto que tenga ese nombre que estoy nuevo estoy recibiendo. O sea, si el producto ya existe en la lista, devuelvo false. Que una de las cosas que tengo pendientes, no sé, creo que esa rama no la tengo subida, que la tengo en mi. Ah, estoy aquí. Esta rama. ¿Tengo subida la rama? No. Esta la podéis ignorar también. Va a haber algunas ramas que ya lo comentaré, pero que son un poco de mi desarrollo, porque me parece interesante mantenerlas ahí, pero bueno, que son las cosas que estoy haciendo. Tengo pendiente, estoy intentando hacer una versión con forzar una versión con un set. Existe mutable set, creo que existe, pero no, el problema que tenía en su momento es que no había mutable state set, me parece. Vale, me quedo pendiente, la tengo ahí. Si fuera con un set, ya no habría que hacer este if explícitamente, porque ya esto podría devolver false cuando el elemento está ya es existente. Entonces, bueno, es interesante, sería interesante hacerlo, porque siempre nos olvidamos, la gente utiliza sistemáticamente ArrayList para todo y pues existen otras estructuras de datos para algo. Vale, dicho lo cual, entonces, aquí se entiende que no hay problema con esto, que este false no tiene problema. ¿Por qué? Porque la función add, todo lo que tiene dentro, no está viendo nuevos scopes, o sea, es directamente, como si es un if, es directamente imperativa. El problema es cuando nos venimos a la versión stateFlow. Aquí estoy en la rama stateFlow, y en la rama stateFlow, para hacer esto, voy a volver atrás, entonces, y repito esto a lo paso a paso. Aquí dejé un todo, esta es la versión que está subida ahora mismo. Bien, en esta versión tenemos que stateFlow, y ya hago introducción a ello, aunque lo explicaré con más detalle, básicamente lo que nos aporta es poder aplicar este patrón sistemáticamente. Lo que list, que antes era un mutable state, ahora es un mutable state flow. Por ser un mutable state flow, tiene automáticamente el método update. El método update lo que va a hacer es coger ese elemento, esa variable de estado, y pues como su nombre indica, actualizarla, sustituirla por otra, de manera que se detecte el estado, el cambio en el estado, y se notifica con post. Bien, y aquí lo que comentaba antes de dentro de la lambda que le pasas, le dices cómo la vas a actualizar. Y otra de las utilidades importantes que estoy pensando, que no sé si la aporta, eso es propio del state flow. Lo tengo aquí en el code lab de. En el mensaje que mandé del code lab de la otra versión de. Del. Bueno, este de aquí, ¿vale? El de donde se explica state flow. Hay ejemplos más sencillos como esto. Dentro de. Cuando tú actualizas un estado, dentro recibes como parámetro de la lambda el objeto como era antes y se puede llamar al método copy. El método copy es igual que el constructor y recibe los mismos parámetros, pero se vuelven optativos. De manera que si no se reciben, lo que hace es asignarle. Si no se recibe un parámetro, lo que le hace es asignar a esa propiedad la que ya tenía el estado. Y si no, crea una copia modificando el parámetro concreto que le estás pasando. Vale. Aquí es donde tuve un poco de lío para adaptarlo a la lista de productos.
Entonces, aquí lo que hago es convertirla para poder modificarla en una lista mutable. Esta lista se debe, en general, cuando definimos tanto un mutable state como un mutable state flow como cualquier variable de estado, lo que hay dentro debería ser inmutable. Por eso aquí uso listOf y no mutable listOf. Esto es para garantizar que lo modifiquemos creando una copia, porque lo que queremos es un elemento nuevo, porque si simplemente modificamos dentro de la lista, no se modificaría lo que es el objeto de la lista, o sea, la variable de la lista no se modifica. Esto ya nos pasaba antes y por eso teníamos el problema del check. Vale, que me quedé ahí, luego vemos y cómo se migraría al ViewModel, creo que quedó pendiente eso. Entonces, lo recibo como un state flow, vale. Con las listas es un poco distinto y lo que encontré fue esta solución. Lo convierto a una lista mutable y utilizo la scope function apply para añadirle un nuevo elemento. Pero ¿a dónde añado este nuevo elemento? Ah, esta es una función donde... Estas, las funciones de scope, que también creo que lían un poco a la gente todavía, lo que hace es crea un pequeño ámbito de ejecución temporal para el objeto desde el que la estoy llamando. Se ejecuta todo esto sin tener que repetir, sin tener que meter esto en una variable y luego ejecutarlo. Esto sería lo mismo que hacer val igual a it.toMutableList. Bueno, sin punto y coma, llevo unos días con Java, ya me sale poner punto y coma otra vez. Ah, val, perdón, tendré que ponerle un nombre. Copia lista, lo voy a llamar copia lista punto add item y ahora no sé si habría que hacer un return o qué, me parece que ya estaría. Copia lista tal, a ver, esto en imperativo me parece que sería algo como esto: recibo la lista en it, la convierto a una lista mutable, de manera que ya aquí estoy haciendo dos cosas, la estoy convirtiendo pero también estoy creando una copia, entonces ya es otro objeto. Ese objeto nuevo le añado un item, que por algún momento motivo esto me está fallando. ¿Por qué? La copia lista es una lista mutable, no tiene el método add, me autocompletó pero no me va, found, esto, vale, update usando la función, esta función tiene que devolver el valor que añadimos aquí, que es la lista mutable. Y add, vale, add no, vale, ahí está. Add devuelve boolean, no es una interfaz fluida. Estos métodos que comenté alguna vez que se tienden a usar ahora mucho, que devuelven una copia del objeto. O sea, add podría reimplementarse, lo que pasa es que aquí sigue misma historia. Esto es interesante. Aquí se sigue la lógica para no modificar la lógica. Han optado por no modificar la lógica tradicional de Java y que add siga devolviendo boolean para mantener retrocompatibilidad con todo esto que decíamos de add. Pero aquí, probablemente, aquí me estoy lanzando mucho a la piscina, si lo desarrollaran hoy con la filosofía de Kotlin y la, bueno, con la tendencia que se sigue hoy, probablemente add devolvería el mismo objeto después de ser modificado, de manera que toda esta expresión devuelve la lista ya copiada con el elemento añadido y no tendría este problema. Por esto necesito, para evitar este error, es para lo que necesito el apply. Yo ahora tendría que hacer algo como, no sé si así, esto queda feo, pero ¿qué pasa? Aquí es como si hubiera un return. El último elemento de lo que abro entre llaves es lo que se devuelve al update. Entonces, por eso necesito esta otra línea. Como esto sigue quedando feo de narices al no usar un return ni tal, pues lo puedo simplificar así. Lo que hago es, yo lo que tengo que devolver es, voy a quitar esto, yo lo que tengo que devolver es la lista nueva. Entonces devuelvo la lista nueva, pero después de aplicarle esto. Entonces lo hago en una sola línea. Abro el ámbito, abro el scope en el que añado, realizo esto, y esto se realiza antes de devolver el resultado de toda la expresión. Volvemos a lo de antes de priorizar expresiones sobre declaraciones. Entonces, funcional en lugar de imperativo. Yo devuelvo la lista después de ejecutarle esto. Como add no simplemente devuelve una copia de la lista, sino, es verdad, claro, es que si add devolviera una copia de la lista ya no tendría el problema, ya podría hacer esto y ya estaría. Claro. Más que, claro, que de hecho es que me quedé ahí antes, o sea, ya sería esto de aquí, ya no necesitaría la variable, podría hacer directamente esto y ya estaría. El problema, ¿cuál es? Que hago esto y después tengo que devolver el resultado de a esto haberle añadido esto. Para eso necesito meterlo en una variable. Pues el apply, esto, las funciones de scope sirven para evitarnos esas variables. Entonces devuelvo el resultado de todo esto, que es la lista que tenía después de ejecutarle esto, porque apply nos dice ya que
Por aquí devuelve y devuelve el propio valor de this, el objeto después de ejecutar ese bloque con el valor recibido. Bien, dicho lo cual, ¿el problema cuál es aquí? Si yo quisiera que este add devolviera como antes un boolean, no olvidemos que en esta versión de aquí, donde estaba yo, en la versión que tenía antes, que es la de, ¿dónde estoy? Tengo tantas cosas aquí. Aquí utilizo el igual, pero esto creo que, bueno, ya fue quedando claro, ¿no? Que esto es lo mismo que decir dos puntos boolean, abrir llave y meter un return antes de todo esto. Voy a copiarlo aquí y hacerlo un momento. O sea, sería como esto. Bueno, ahora me va a fallar, lo voy a llamar add1 para que no choque y el resto, el problema es que barra list, el none ahora no lo pilla porque ya no es una lista directamente, es un mutable stateflow. Y habría que hacerlo a lo mejor con value, me lo pilla para trampear ahora simplemente para que no se vea el rojo. Sí, así me lo pilla, vale. Esto es equivalente a, en lugar de igual, ¿por qué utilizo igual? Porque esto es una expresión, esa expresión devuelve un boolean, todo esto es o true o false, esto ya es false, o sea, todo el conjunto de esto ya devuelve un boolean y por la inferencia de tipos ya sabe que la función va a devolver un boolean al decirle igual. Pero esto es equivalente a declarar que esto devuelve un boolean, abrir llave, y entonces todo esto de aquí, ahora mismo, ahora es un error, necesitaría un return antes. Y ya estaría. Que a su vez, en estilo Java, lo que haríamos sería el if, le metemos aquí un return y aquí otro return. Pero esto hoy en día ya nos mete un warning aquí que ya nos sugeriría elevar el return para ahorrarnos código. Y volveríamos atrás hasta el estilo Kotlin, que de hecho yo creo que incluso, no sé si me va a sugerir convertir a expresión el body, lo que teníamos antes, y devolver el tipo, eliminar el tipo explícito. Ya vemos que el propio IDE me lleva a programar con este estilo, con el que me estoy ahorrando, pues, código. Bien, el problema es, decíamos, aquí esto no lo puedo hacer porque abro un scope aquí, abro otro scope aquí. Yo le digo que devuelve un boolean, ahora no está devolviendo un boolean. Si yo hago un return de esto, pues simplemente, la verdad es que no sé ni qué pasaría, si es, a dónde aplica este return, porque este return lo estoy ejecutando dentro del apply. No me da error aquí, me da error aquí. En cualquier caso, voy a necesitar para tener aquí algún return false, por ejemplo, para hacer pruebas por ahora. Puedo tener algo así. Ahora me dice que está correcta. Añado el producto, devuelvo false, puedo devolver false o normalmente debería siempre añadir y devolver true, por lo que decíamos, porque este add, al ser una lista, siempre devuelve true. Entonces, este true me debería llegar arriba. Para testear esto, puedo ejecutar. ¿Qué puedo hacer? Esto nada, esto lo elimino ya. Parece el mismo comportamiento. Aquí me dije, dejé el todo de lo del set, que lo tengo a medio hacer. Bueno, lo tengo empezado. Shopping products. Aquí devuelvo true y si no devuelvo false. Claro, aquí lo compruebo explícitamente. Sigo haciendo lo mismo. Con el string. ¿Cuál es el problema que tenía aquí? Ah, el problema. Ah, claro. Lo que quiero evitar es esto. No sé si. Fíjate aquí. Sigo teniendo separado el add de string. El add de string. Sí que le tengo el mismo if de antes, ¿vale? Es que en realidad comparé, hice una trampa, estuve compa estaba, me traje este de aquí que es el que devuelve un string y lo estaba comparando con el del objeto. Claro, el del objeto en esta versión no tiene nada, es directamente añadir y ya está. Es igual, pero bueno, aplica la misma lógica, es igual a add, entonces si add devuelve true, esta función devuelve un booleano. Bien, el problema lo tengo más bien con esta de aquí. Yo lo que quería era hacer una función igual que esta, entonces no tener este true aquí, sino que esto es igual a el resultado de add. Y el resultado de add, ¿por qué no me? ¿Qué es lo? Uf, ahora ya no sé ni por qué. Ahora me estoy liando yo. Vamos a ver, ¿por qué metí yo este true aquí? Esto no estaría bien. Esto está igual que arriba. Sí, ¿no? Tengo una llave aquí que no tengo. Ah, no, la llave no haría falta tampoco, entonces. Sí, ahora está igual. Entonces, ¿qué es lo que me fallaba? Cuando añado. Ah, perdón, estoy idiota, claro. Ahora
Claro, ahora no me da error porque ya estoy en proceso de cambiar esto. Si esto no devolviera boolean, me encontraba con que esto aquí, conditional branch result type unit is implicitly cast to any. O sea, aquí me está casteando a any. Aquí ya me está dando problemas. Me dice que este add no se puede meter ahí. Es que me adelanté al problema. No enseñé bien el problema. A ver si me explico. Vuelvo para atrás un momento. Vamos a volver a la versión original, pasar de la que copié. Vale, estamos así. La historia es, yo al principio lo que quería es que esta fuera como la de mutable state, entonces sin este true. Sin este true tengo un problema con... Aquí, lo curioso es que solo me sale con un warning. Pero esto yo creo que ardía de ejecutarlo. No sé si lo probé. O sea, tengo el problema de que quiero que este add devuelva el resultado de este, que quiero que sea boolean. Ahora mismo add devuelve unit. Entonces ejecuto este add de aquí. No va a devolver nada, entonces add nunca va a ser true cuando ejecuto bien. Si lo meto dentro de un if barber, ¿sí? Claro, el problema que tengo ahora es este de aquí nos va a devolver unit y no true. Que a ver, con esto es verdad que ya está. Con esto arreglo. Pero bueno, me quedó la duda de cómo hacer para que este mantenga la lógica de esto. Subirla, o sea, subir lo mismo que devuelve este valor, que lo devuelva esto. Para que siempre devuelva true. ¿Entendemos? De hecho, voy a probar a ejecutar porque yo creo que... Espera. ¿Cómo? Dime. ¿Qué? Creo que si no podrías hacer que esa función devuelva un booleano, la función superior. Sí, esto es la idea. Vamos a ver qué pasa con esta ejecución. Claro, lo que quiero es conseguir que esto devuelva un boolean, que es lo que estaba antes. El problema es que ahora, claro, me da un error aquí, porque de alguna manera tengo que meterle al final de todo. A ver, en el peor de los casos, estas scopes al final son como. Son flujos internos, ¿no? Yo tengo que tener la opción, vale. Bueno, la compramos, de que en el peor de los casos me devuelva false. Bien, la historia es como desde este add que está limitado a este scope, lanzo para arriba un return. Porque yo no quiero que me devuelva, o sea, sí quiero que me devuelva el resultado de add, pero quiero que ejecute también todo esto. No quiero que la ejecución termine cuando acaba aquí. Yo quiero que coja la lista mutable, le aplique el añadir el elemento, se lo pase al update para actualizar la lista y que además después de haber hecho todo eso, pero después de haber todo hecho eso, haga un return. Un return aquí, en caso de funcionar, que ya tengo mis dudas, entiendo que lo lógico sería pensar que acabase la ejecución en el momento en el que hago el add. No sé si terminaría de hacer todo el resto, no lo sé. Podemos probar a ver qué pasa con esto. La verdad es que no me acuerdo de las pruebas que hice. A ver que si abre esto. Esta es la versión que había antes con el warning de aquí, que ya me chirriaba mucho este warning. Ya de primeras, esto no entiendo por qué no es un error. Porque me dice, esta rama condicional devuelve tipo unit y implícitamente se está casteando a un any. Se está casteando implícitamente a un any. Bueno, no, perdón, es que no tengo que quitar el boolean. Se está casteando un any y entonces ¿por qué no me da error aquí? Quiero decir, si este add no devuelve, este and, ah, ¿qué me dice que sí que devuelve boolean? Me estoy liando ya. Recordaba el error más claro. O sea, esto ahora dice, ah, perdón, es que esta es la que llama esta y ahora ya le estoy diciendo que devuelve un boolean. Sí, bueno. El problema era cuando no devolvía un boolean, lo que me sorprende es que esto no dé un error más grande. Un unit castea. Ah, vale, porque me está implícitamente. No me está devolviendo un boolean. Está devolviendo any, que es como su nombre indica, cualquier tipo. Que es el. Es el. Es como. Es como el object de Java. Ahora de error. Si le digo que lo que quiero es un boolean de error. Como estaba haciendo inferencia de tipos, me infería que si puede devolver aquí un unit y aquí un false, o sea, un boolean, lo que engloba. Tanto a un boolean como a un unit es su padre común, que en este caso es any, cualquier tipo, que es el elemento raíz en Kotlin, el equivalente a object de Java. Claro, entonces aquí es donde tenía el problema. De hecho, no sé, si intento añadir algo aquí, ¿qué pasará?
Por ahora nada. Si añado elementos, esta supone que es la versión de antes, no me acuerdo ya de cuál quedó. Pero si utilizo uno que ya está, pues está funcionando. Tuve una versión que funciona, parece. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a intentar dejarla bien y si no, hago control Z. Yo vi que había esto, este return a mí no me cuadra, yo creo que habría que hacer... Para mí debería ser así, pero igual lo que pasó fue precisamente que no. Claro, indicarle que lo del add es el return del add. No sé ya, ya no me acuerdo qué fue lo que rompió en su momento. A ver, vamos a hacer pruebas. A ver. No, ahora no añade ninguno. Pues igual esta fue la que probé y la que fallaba. Igual es más sencillo todavía y es la de antes. Vamos a volver atrás hasta que funcione. Ahora no añade ninguno. A lo mejor es al revés. Es así, es explícitamente como si termina la ejecución en el momento de añadir y no llega a hacer esto. Vamos a probar sin esto. De todas maneras, la que funcionó era con mucha menos historia, que me parecía súper rara. Era la que tenía el warning aquel y devolvía a Lenny, yo creo. Vamos a ver. Me sorprende que esto siquiera no dé error. Creo que lo había intentado en su momento. No, sigue sin funcionar. Nada, ahora mismo no añade nada. Pues nada, vamos a volver para atrás a ver. Porque no sé cuál fue la que funcionó ahora mismo. A ver. Esto fuera. Será esta. Yo creo que era esto. Es que era no devolviendo. Bueno, pero no me vale porque ya no cumple lo que quería hacer. Claro, lo que quería era que fuera esto un poco robusto y cumpliera la lógica de devolver un boolean. Ah, claro, hombre, claro que funcionaba. A ver, yo quiero... El objetivo es que devuelva un boolean. Si quito esto no hacemos nada. Bueno, a ver, vamos a llegar hasta... Así funcionaba igual. Así devuelvo el resultado de add como booleano. Ah, igual habría que ponerle un... Bueno, es que ahora tampoco estoy usando este if para nada, claro. La idea sería... no, sí que lo estoy usando. Este de aquí sí estaba devolviendo boolean. Ahora no devuelve boolean. Vamos a ver si rompen alguno de los casos. Se ve que el if ya me está controlando esto. Vamos a ver. Ah, no, ahora no añade, sigue sin añadir. Tuve un momento que funcionó mágicamente y no sé en cuál estaba. Lo bueno es que lo grabé. A ver, ¿en qué momento ejecuté? Más para atrás todavía. Bueno, es que igual ejecuté... No devuelvo boolean. Si no devuelvo boolean... Ah, yo creo que es esto. Claro, aquí hago una trampa. Me traga con ella. Devuelve un any. Pero el any, al meterlo dentro de un igual igual... Toda la historia de esta viene de... que en la vista... Vamos a ver. Esto se gestiona en adblock, ¿no? Yo en adblock... Button... Añade addProduct. Aquí hace un addProduct del texto. Si el texto no está black... Ah, es que no estoy metiendo esto. Es que no estoy haciendo un if con esto. Vamos a ver, que no me estoy enterando yo. ¿Para qué estoy devolviendo false si no lo estoy usando? Igual esto tiene que ver. Ah, no, es que estoy en addProduct. ¿Y addProduct dónde está? AddProduct la recibo como parámetro, que es viewModel.addDate. Pero no, claro, es que no la tengo en un bucle. Espera. No lo estoy comprobando ahora ese false. El false debería ser cuando está repetido. A ver si me estoy enterando ya bien. Ah, claro. Es que ahora mismo no estoy haciendo nada, claro. A ver, esto es lo mismo. Ya. Es que realmente esto para lo que nos interesa es para si queremos gestionar una notificarle al bueno. Notificarle al usuario que no se ha añadido. Ahora mismo simplemente lo ignoramos. Ahora mismo estamos haciendo esto. Cuando puede fallar es aquí. Lo que quiero es quiero poder tener este comportamiento. Claro, ya no lo tengo implementado en parte por no añadir complejidad y en parte por esto. Ahora me da error. Yo ahora mismo tengo que... Vale, si esto... Mando una lambda que... Si... Que añade... Y en función de si ha añadido o no, hace algo. Por ejemplo, aquí podríamos meter un toast.
Vamos a intentarlo, por ejemplo, ya que estamos metidos en vereda. Lo que pasa es que un toast me va a requerir el context y a ver desde aquí cómo se hacía, que ahora vamos a ver. Make text me va a requerir un context que lo voy a tener que declarar fuera. Ya existe toast.lengthShort.show, vale. Y este context lo tendré que declarar, nunca me acuerdo bien dónde, por aquí yo creo. Que viene siendo val context igual a local context.current. Vale, ahí estamos. Vale. Claro, ¿qué me falla ahora esto? Efectivamente, esto devuelve boolean y requiere un boolean. Perdón, requiere un boolean y devuelve any. La versión que ejecuté antes, pese a todo, funciona. Claro. ¿Pero por qué funciona? Porque no necesito el if, porque no estoy, porque da igual que devuelva un valor a otro, porque no lo estaba comprobando. El tema es conseguir que funcione esto. Aquí es donde tenemos el problema. Para lo cual sí tengo que forzar esto a devolver un boolean. Vale. Para lo cual siempre tengo esta opción. Con esto está arreglado. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada y en la práctica normalmente no perderíamos el tiempo con esto. El tema es mantener la coherencia del método add en todos sus niveles. Aquí no la mantenemos. Para que esto tenga sentido, la idea sería que esto no fuera true, mantendría la misma lógica que en la versión anterior, y aquí sí devolveríamos boolean. El objetivo es conseguir esto. Claro, ¿qué pasa? Si no funcionó antes, no va a funcionar ahora. Si antes ya no añadía, ahí este es el reto. Y esto es lo que no conseguí. Aquí me quedé, yo creo. Entonces, aquí sí que tengo claro que, bueno, si la cosa por lo que sea no añade... Bueno, espera, que update... Es que igual el return false este lo está pillando siempre. El problema es que si yo le meto aquí un return... Aunque sea el return arroba add... sigo teniendo un problema de que necesita un return al final del bloque. Explicit return time, more options. Claro. Aquí está la historia. No sé qué es lo que habría que devolver aquí. No sé si forzarle a... A la vieja usanza. Por hacer una prueba, vamos. Se me acaba de ocurrir. No, ni le... Ah, bueno, perdón. Claro. Bar... Se me acaba de ocurrir esto, no sé si lo voy a hablar. No parece muy elegante y desde luego no parece el estilo Kotlin. Aquí sí que estoy, pero... Perdón, esto sería... Si esto no funciona, ya otras soluciones difícilmente. Pero aquí es donde entra un poco, o me sugirieron que la solución pasaba por el return arroba cosas. Pero no lo tengo claro. Arroba add, ese que teníamos antes. La idea sería un poco esto. Vamos a ver. Donde... Vamos a ver. No. Ah, ¿qué pasó? No sé si pulsé demasiado rápido. Momento, vamos a ver qué acaba de pasar. Porque salió el toast antes de que añadiera el evento, pero igual fue un problema de la concurrencia. Del timing, a ver. Saltan los dos. A ver, tendré algo más, pero parece que funciona. El A no lo añade, lo que pasa es que debo tener el toast al revés entonces, simplemente. Pues parece que sí que con esto funciona. Pero está funcionando al revés. Si lo ha añadido, muestro el toast. Claro, no, lo que quiero es al revés. Ya está. No, sí, esto era problema de programación mío. Pues así funciona. Lo que pasa es que, bueno, esto debería, tiene que poderse hacer de una manera un poco más... Si la gracia era precisamente evitar una variable, no chantarla ahí en medio. Era poder hacer el add y mandárselo directamente arriba con una sintaxis. Esto yo me imagino debería poderse simplificar, pero no sé cómo. Pero bueno, el caso es que funciona. Voy a añadir, ya que estamos, esta versión en un commit y esto está. Ahí estamos. Funciona. ¿Se entiende? El problema es que me obliga a tener un return aquí porque esto, claro, esto está condicionado siquiera, bueno, no sé, a que se ejecute el bloque. Que es verdad que se va a ejecutar porque...
Porque si no ya te obligaría a tener algún, pues una, pues la alternativa sería que hubiera algún null, entiendo que se va a ejecutar, pero aquí ya me cuesta pensar, reconozco. Aquí estoy ya pasando una lambda, pasando otra lambda. Estoy pasándole a mutable, a apply esta lambda para que la ejecute dentro del scope de este elemento. Ejecuta esto, devuelve todo esto. Es que aquí también intentas hacer un debugging para ir viendo paso por paso qué pasa y es una locura. El debugging tradicional con la programación funcional me parece que también no tengo yo claro que sea útil. ¿Eh? Claro, el hacer los pasos por debug, tú vas haciendo paso por paso, pero aquí paso por paso, baja arriba, se vuelve una. No, 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 yo también. Sí, a ver, el debug está pensado para precisamente para imperativo, para hay unos pasos y sigo el orden, hay una secuencia. Pero claro, cuando te vas volviendo en declarativa, depurar ya hay que hacerlo de otra manera. Entonces, no sé aquí, claro, la idea sería evitar no tener esto aquí. Claro, yo creo que el problema que estaba teniendo antes es que al poner un false aquí, el que se ejecutaba siempre era este. Aunque antes, o sea, el return de aquí abajo parece que no iba simplemente. El return, si lo pones aquí, se ve que no funcionaba. Pues no sé. Si alguien quiere investigar, sería interesante intentar evitar cargarse esta línea. Pero esto ya es más una cuestión de estilo. Se puede preguntar en esta Stack Overflow, pero nunca me. Le podemos preguntar a ChatGPT. Cosa de Kotlin. Bueno, no suele tener mucha información de Kotlin, pero alguna igual sí. No sé si lo tengo de hecho por ahí. Nah, ChatGPT no ayuda. Vamos a. Subo esta versión. Voy a hacer un commit de esto. Lo grabo también, que no está de más repasar a la gente. Bueno, ya lo voy a hacer desde terminal, que todavía en Stateflow. Vale. Yo creo que después de dar estas vueltas también fue por dejarlo un poco una versión más sencilla. Pero bueno, como esto queda explicado, no está de más por practicar cosas, familiarizarnos con el código, que es un poco el lío. Voy a añadir todo. ¿Cómo lo llamo esto? Git add. Perdón. Git commit. Pa, 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 devolviendo. Ah, bueno, sí, además también fue. No llegué a hacerlo porque lo dejé pendiente intentando hacer la versión con el set también. Y va, git push. Y subir esto. Y ahí queda. Ahora. Remote, fat, fatal. No, esto simplemente. Esto no sé por qué a veces falla de primeras y a la segunda suele ir. Vale, ahora me autentica y ya estaríamos. Estoy viendo el